Un momentito, chicos, un toque. Un toque, ¿ya? Ya está. Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a ver, ¿ya? Bien, esta es la clase que corresponde a hoy día, hoy día lunes, ¿no? 18, ¿no? Lunes 18 de julio, ¿ya? Bien, vamos a tenemos acá los temas a tratar hoy día, ¿ya? Vamos a ver. Bueno, acá hay un comentario, ¿eh? Una lectura de eso, jóvenes. Continuamos, ¿ya? Acá es, sobre todo es una lectura nada más, ¿ya? Vamos a hablar ahora del razonamiento inductivo, ¿ya? Del razonamiento deductivo, ¿ya? Y de las inferencias, ¿no? Acá, creo que es acá hago un espacio, ¿ya? Bien, como bien dice acá, ¿ya? Hay dos tipos de razonamiento, ¿no? Hay dos tipos de razonamiento, el inductivo y el deductivo, ¿ya? El inductivo es aquel razonamiento basado en aquellas cosas que se repiten o basado en ciertos patrones que se observan o cierto patrón repetitivo en, digamos, en un suceso, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, yo podría decir acá lo siguiente, ¿no? Que, por ejemplo, que el día, qué sé yo, el día 10 de julio, digamos, o mejor así, ¿no? Yo empecé naciendo, o sea, cuando nací, el sol había salido, por decirlo así, ¿ya? Digamos que haya nacido en, estamos 2022, 2005 que haya nacido, ¿no? Digamos que haya nacido digamos, el 18 de julio
del 2005, ¿no? Entonces, al día siguiente, 19 de julio, también salió el sol. Al día siguiente, salió, al día siguiente, salió, al día siguiente, salió, al día siguiente, salió, y así sucesivamente. Hasta que llegamos, digamos, al 16 de julio del 2022. O sea, antes de ayer, ¿no? Antes de ayer, sábado. Ayer domingo, 17 de julio, el sol también salió. Y hoy, 18 de julio, día de tu cumpleaños, también el sol ha salido. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que de todo de este patrón que se observa en este suceso, ¿no? Sucede que la conclusión es que mañana sale el sol. Y podrías decir todavía así, ¿no? Que el sol sale todos los días, ¿no? Saldrá todos los días. El sol pero se entenderá que este es un razonamiento errado, ¿no? Porque, bueno, sabemos todos que el sol tiene vida finita, ¿no? Está bien, se durará millones de años, pero en algún momento se va a opacar, ¿no? Es decir, en algún momento el sol todos vamos a desaparecer, ¿ya? Entonces, como se dan cuenta, el razonamiento deductivo algunas veces es errado, ¿no? Algunas veces es errado, ¿ya? Bien. Pasemos ahora al razonamiento deductivo, ¿ya? Bueno, el razonamiento deductivo es aquel que a partir de ciertas proposiciones que damos como verdaderas, empezamos a razonar y llegamos a una conclusión, ¿ya? La inferencia, dice acá, es un conjunto de proposiciones que tal que una de llamada conclusión debe ser. Claro, la inferencia es el proceso, ¿no? Me explico. Acá, el P, acá tenemos una proposición P y acá tenemos una proposición Q. ¿Ya? Entonces, razonando, partiendo desde P y razonando, razonamos, y seguimos razonando, ¿ya? Y seguimos razonando, puntos suspensivos. Razonamos acá, ¿no? Entonces, partiendo de P y razonando correctamente, razonando concienzudamente, llegamos a la proposición Q. Si después de razonar llegamos de P a Q, decimos que P implica Q o que P infiere Q. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ejemplos de no inferencias es el siguiente. Observa este ejemplito. Observa este ejemplo, ¿no? Tenemos una proposición P1, tenemos una proposición P2, ¿ya? Y sin embargo, el sentido acá nos dice, ¿no? Que la conclusión, que es la parte C, no es consecuencia de un proceso mental, ¿no? O sea, no necesitamos, no se ha razonado ahí para nada, ¿no? Vamos a aclarar esa idea, ¿ya?
Ahí está, ¿eh? Tenemos P1, tenemos P2, pero para llegar a C no hemos razonado absolutamente nada, ¿no? Porque no tiene nada que ver, ¿ya? Entonces, eso no es una inferencia, ¿ya? Eso no es una inferencia, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Ahora, cuando yo tengo proposiciones P1, P2, ¿no? P2, P3 y así hasta P sub n, entonces tengo acá una conclusión, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, a partir de P sub 1, P sub 2 hasta P sub n, yo esto de acá, con esto he razonado o razonamos concienzudamente, ¿ya? Y llegamos a la conclusión Q. Inferencias famosas, por decirlo de alguna manera, o inferencias notables, son las de acá. Un momentito. Son estas. Son estas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, voy a jalar solamente una, ¿ya? Después la vamos a colocar el resto, ¿ya? ¿Ya? Este es un ejemplo de una inferencia. En este caso, la primera línea es P1 y la segunda línea es P2 y esta de acá vendría a ser la conclusión. Entonces, esa es una inferencia. Inferencia llamada modus ponendo pones. ¿Ya? Muy bien, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente, ¿no? Que si acá estamos, por ejemplo, acá estamos nosotros, ¿ya? Y acá en nuestras cabecitas o en nuestras ideas, ¿ya? En nuestro pensamiento, está esta proposición de acá, o esta premisa. Y acá, también en nuestros pensamientos, está esta otra proposición, la proposición P. Está la proposición P. Bueno, no aparece P ahí, vamos a cortarlo. Ahí está la proposición P. ¿Ya? Entonces, razonando con estas dos, o sea, teniendo como base estas dos de acá, podemos razonar concienzudamente, ¿no? Razonamos y razonamos, por ejemplo, vamos a sacarlo acá. Tenemos acá. Tenemos acá, ¿no? Ya, otra cosa, mejor acá me valgo antes de avanzar. Acá está, esto acá, ¿no? Esto acá. Ya. Acá mejor. Muy bien. Esto de acá, un ratito, déjame que lo marque. Ya. Esto que está acá en vertical también suele representarse así en horizontal. Ya, es lo mismo, ¿ya? Son diferentes notaciones, ¿ya? Vamos a usar acá voy a usar acá la notación horizontal, ¿ya? Entonces tenemos esto, así, o acá mejor abajito, y acá tengo paréntesis, acá vendría una I, y acá vendría P, ¿ya? Entonces, a partir de estas dos, razonamos, y entonces podría llegar yo a una proposición U sub 1, y seguimos razonando y llegamos a una proposición Q sub 2. Y seguimos razonando y así llegamos a otra proposición. Vamos a poner acá puntos suspensivos. Y acá llegamos
a una proposición que le voy a poner algo nada más, ¿ya? Para no llenarnos de letra, ¿ya? De la misma forma, de esta misma base, yo podría razonar de otra forma, pero siempre con sentido, concienzudamente, y llegar a una proposición R1. Puntos suspensivos, sigo razonando y llegamos a una proposición, que también le voy a poner algo. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que partiendo de esta base, uno puede razonar de mil y un formas, o de mil y una formas, ¿no? De mil y una formas, ¿ya? Y siempre llegar a algo, ¿ya? Pero de esa infinidad de maneras que existen de razonar, hay una que se llama modus ponendo pones. ¿Cuál es esa? Es justamente la que está escrita acá, ¿no? Que dice que partiendo como base, sigo razonando, R1, o vamos a poner cualquier cosa, cualquier proposición, razonas, y siempre la conclusión va a ser Q. Siempre va a ser Q. ¿Me explico? Lo explico de otra manera. De una manera diferente. Necesito más espacio. Me vengo acá. Vengo acá. Observo. Tengo esto. Ya. Y antes de explicar esto, me vengo acá a otra pizarrita y les planteo esta situación. De repente alguien ya lo ha escuchado. Repito, ¿no? Voy a llenar esta pizarrita, ¿ya? Pero para asegurarme de que se va a entender, me vengo a esta otra pizarra y voy a explicar algo en esta pizarrita, ¿ya? Por ejemplo. Tú has estado, digamos que las clases sean presenciales, ¿ya? Porque siempre lo explicaba de esa forma, ¿ya? Digamos que estamos en el aula ya en el sector T. Es decir, estamos en el edificio, ¿no? Estamos en el edificio del CEP. Le dije sector T porque justamente el edificio del CEPRE o uno de los edificios del CEPRE se llama sector T, ya por eso del nombrecito, ¿ya? Pero bueno, imaginamos que estamos en el edificio del sector T, ¿no? Y estamos acá en el aula de clase. Este cuadrito azul representa el aula. Todo acá representa el aula, ¿ya? Bueno, acá esto de acá viene a ser la... Ya, lo estoy poniendo a manera de juego también, ¿no? Esto acá viene a ser la pizarra. Esto viene a ser la pizarra. ¿Eh? Acá estoy yo. Y bueno, y acá están ustedes. Acá están ustedes. No, acá están ustedes. ¿Ya? Y entonces, yo, como docente, como profesor, formulo la siguiente pregunta. ¿Ya? A los que están presentes, a los que están presentes en el aula física, ¿no? Yo digo así, si estoy en el aula, formulo esto, ¿no? Yo como profesor formulo esta proposición, digo así, si estoy en el aula, entonces, Salí de casa. ¿Qué dirían ustedes? ¿Que eso es verdadero o es falso? A ver, quisiera escuchar sus comentarios o leer sus comentarios. Hola, a ver qué me dicen. ¿Verdadero? A ver, ¿quién más? Un momentito, vayan respondiendo un ratito ya.
A ver, dicen verdadero. ¿Y qué pasa? Digamos que yo les pregunto, digamos que esta persona, este joven que está acá sentado, me dice, pero profe, profesor, a ver, repito, ¿no? Yo he formulado esta proposición, ya he formulado esta sentencia, y entonces he preguntado si es verdadero o es falso, un momentito. Ya, y estoy preguntando si ese argumento es válido o la sentencia es válida. Entonces, podría haber que un joven, ¿no? de los presentes en el aula física pueda decir que eso es falso, ¿no? Esta persona dice que es falso. Y yo le pregunto, ¿y por qué? Y él me podría decir, pues porque yo, o sea, refiriéndose el estudiante, refiriéndose a sí mismo, yo he salido de la casa de mi abuelita. ¿Qué dirían ustedes a eso? ¿Qué argumentan al respecto? A ver. ¿Tiene razón o no tiene razón? A ver, chicos. ¿Se quedaron en silencio? Hola. Hola, jóvenes. ¿Se quedaron en silencio, chicos? Entonces, si eso es falso, entonces lo que me dice Raúl sería también falso, ¿no? Lo que dice Saúl también sería falso. Y lo que dice también Jessica Magali también sería falso. ¿O cómo le refutan a su compañero? ¿Ah? ¿Qué me dicen al respecto? A ver, chicos, hola. Se quedaron en silencio, entonces lo voy a responder. Entonces yo mismo lo respondo, ¿les parece? No, pero la cosa es su casa, ¿no? Es decir, donde él come, donde él duerme, donde él ¿no? Donde él vive, ¿no? Vive en el día, vive en la tarde, vive en la noche, vive en la madrugada. Eso es casa, ¿no? Está bien, la casa de tu abuelita, tú podrás dormir ahí, pero esa no es tu casa, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Está bien, es la casa de la abuelita o de la abuela. Sí, tú dormirás algunas veces ahí, ¿no? Pero no es tu casa. A no ser que desde que hayas nacido estés viviendo en esa casa, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Ah, muy bien, exactamente, Jessica. A eso iba Jessica, ¿no? Entonces, justamente Jessica ha dado la respuesta, ¿no? Entonces, el chico dice, el joven estudiante dice que eso es falso. Y yo le pregunto por qué. Y él me responde porque yo he salido de la casa de mi abuelita. Y entonces yo le repregunto, ¿no? Acá ponemos profesor. Y acá viene estudiante, ¿ya? Estudiante. Y acá nuevamente el profesor. Y el profesor le repregunta. Y yo le pregunto lo siguiente, ¿no? Antes de estar en la casa de tu abuelita, de dónde saliste? Y entonces él me podría decir
Bueno, pues salí de la casa de mi tía, ¿no? Me dice, y ya se dieron del jueguito, ya se dieron cuenta del jueguito, ¿no? Salí de la casa de mi tía. Sí, pero y antes, y yo le repregunto, ¿qué? Y antes de estar en la casa de tu tía, ¿dónde has estado, no? Y así, y así, y así, y así podríamos seguir preguntando, repreguntando, respuesta, otra vez preguntando y así, ¿no? Pero se darán cuenta que al final de cuentas, ¿no? Al final de cuentas, ¿ya? Tiene que haber salido de su casa, necesariamente. Podrá haber salido de muchos lugares, de muchas casas, pero tiene que haber un momento en el que haya salido de su casa. ¿Se entendió el razonamiento, chicos? Hola. ¿Se entendió el razonamiento? A ver, chicos, hola. Ya, muy bien, Fernando. Algo similar ocurre con esto. Algo similar ocurre con esto. Mira, acá dije que yo lo iba a explicar de otra forma, ¿no? Entonces, ahora lo explico, observo. Yo tengo esto. Yo tengo esto. Y yo tengo lo de acá. Es una I, ¿no? Esto acá es una I. Y acá vamos a ponerle paréntesis para que haga juego, ¿ya? Entonces, yo a partir de eso razono. Bueno, pues razono una propiedad, una proposición Q1. Y vuelvo a razonar y sigo pensando y tengo una proposición Q2. ¿Ves? Y vuelvo a razonar y así, y razonamos y razonamos. Y vuelvo a razonar, ¿ves? Puntos suspensivos. Y acá llego a algo. Pero si sigo razonando, he llegado a algo, ¿no? He llegado a algo, ¿no? Pero si sigo razonando, digamos así, un ratito. Y le pongo punto suspensivo para no llenarnos de letras. Acá. Y seguimos razonando. Llego a otra cosa. O sea, también llego a algo que le voy a poner acá con mayúscula, ¿no? Acá está con minúscula y acá lo pongo con mayúscula, ¿ya? Y así. Pero si sigo razonando, en algún momento tengo que llegar a P. Es decir, acá, o sea, no, mejor acá sigo de largo, ¿no? Acá, sigo de largo. Acá. Sigo razonando. Por más que razone, podré estar pensando una semana, 2 semanas razonando, pero en algún momento tengo que llegar a P. Eso es el modus ponendo pones. El modus ponendo pones. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por más que yo me vaya para acá, me venga para acá, me venga para acá, o me venga para acá, en algún momento tengo que llegar a P. ¿Ya? Y esto de acá se llama, esto de acá es un silogismo. Un silogismo consta de dos premisas. Dos premisas, ¿ven? Una premisa, otra premisa y una conclusión. Eso es un silogismo, ¿ya? Muy bien, la misma explicación para esto de acá, un ratito. Para estos, ¿no? Para el modus tollendo tollens, para la simplificación, para la adición, para el silogismo disyuntivo. ¿Ya? Es la misma explicación, ¿ya? Ya, bien, continuamos por acá. Bueno, acá está hablando de los silogismos, ¿no? Acá solamente son dos proposiciones. Uno
dos, conclusión. Uno, conclusión. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso sí es una inferencia, ¿no? Esto sí es una inferencia. A diferencia de esto que está acá, esto acá no es una inferencia. ¿Ya? ¿De acuerdo? No es una inferencia. Ya, vamos a ver ahora sobre la validación de las inferencias, ¿ya? Es decir lo siguiente, ¿ya? Cuando yo tengo una proposición P, un momentito, un ratito, voy acá en mi plantilla, ¿ya? Ya creo que esto está mejor así. Tengo una proposición P. Entonces, a partir de eso, razonamos, ¿no? Tengo una proposición Q1, ¿ve? Y así sigo razonando. Vamos a poner puntos suspensivos. Puntos suspensivos acá, una proposición Q sub N, ¿ve? Y seguimos razonando. Y por acá ponemos una conclusión. Y queremos saber si nuestro razonamiento es correcto. ¿Ya? ¿Es correcto esto? No me refiero a que si esto es verdad o que si esto es... Lo que sí es verdad es esto, ¿no? Se parte de esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá no está en juego, ¿ya? No está en juego si esto de acá es verdad, lo de acá es verdad. Lo de acá es verdad. No, eso no está en juego. Lo que está en juego es el razonamiento. ¿Ya? Entonces, ¿es correcto el razonamiento? Entonces, acá solamente hay dos respuestas, ¿no? O es sí o es no. Cuando el razonamiento es correcto, eso quiere decir que P infiere Q, o que P implica Q, o que Q se deduce de P. ¿Ya? Bueno, y cuando no es, bueno, cuando no, cuando el razonamiento tiene un error, ¿ya? Simplemente pues decimos que P no implica Q, ¿no? Vamos a hacer una copia acá. Vamos a poner acá negación. No infiere, no implica, no se deduce de P, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿cómo saber si nuestro razonamiento ha sido correcto, ¿no? ¿Ya? Bueno, para eso hay dos formas. Hay dos formas. Es mediante la tabla. Y la otra forma es el método abreviado. Es el método abreviado. ¿De acuerdo? Bueno, empecemos por lo de la tabla. Acá vamos a hacer un espacio. Vamos a copiarlo en una sola pizarra, ¿ya? Para que las ideas estén ahí, para concadenar las ideas, ¿no? Porque si es en dos pizarras uno se pierde, ¿no? Pero acá todo en uno solo, ahí está. Tengo el enunciado, que es lo que está de color, está lo de color amarillo, ¿no? De ese enunciado,
Es una cosa, es un enunciado que nos están preguntando si es una inferencia o no. ¿Ya? Entonces, para saber si eso es una inferencia o una implicancia, bueno, sacamos las proposiciones simples, ¿no? Como ven ustedes, dice, una proposición sería apruebo álgebra. Ahí está, apruebo álgebra. La otra sería pasar el ciclo. Pasar el ciclo. O pude pasar el ciclo, ¿no? Ahí está, pude pasar el ciclo. Entonces, ya están identificadas las premisas. Ahora vamos a identificar la conclusión o la supuesta conclusión, ¿no? Porque no estamos seguros de si es correcto o no. Dice acá, aprobé, por tanto, aprobé álgebra, ¿no? Esa es la conclusión. Bien. Muy bien, entonces acá tenemos la primera premisa. Acá está la primera premisa. Acá está la segunda premisa, que es la de color verde. Y acá está la conclusión, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, lo llevamos a la tabla de verdad. Ahí está, todos los valores posibles. Acá están todos los valores posibles. Y acá está, resulta que todo sale verdad. Es decir, se trata de una tautología. En consecuencia, esto de acá es una inferencia o es un razonamiento válido. Eso lo quiero aclarar ya. Es una inferencia. Que es sinónimo de implicancia. Que es sinónimo de razonamiento válido. Razonamiento válido. ¿Ya? Ahora voy a explicar el mismo ejemplo, pero usando el método abreviado, ¿ya? Antes de explicar el método abreviado en su forma general, vamos a explicarlo con un ejemplito. Voy a valerme de este de acá, ¿ya? Me valgo de este y me vengo acá. Me vengo acá y me vengo acá, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Miren, estos de acá los pongo, los saco acá, ¿ven? Está aquí, vamos a ganar espacio, vamos a agrandar un poquito. Ahí está. Tenemos P, pero en este caso tenemos Q. Ahí está. Y esto de acá es la conclusión. Repito, esto de acá es la conclusión. Lo pongo separado por acá, ¿ya? Es la conclusión. Entonces, ¿en qué consiste el método abreviado? Que la conclusión, un ratito. La conclusión, suponemos que es falsa. ¿Ya? Voy a suponer que es falso. Supongo. En eso consiste, ¿ya? En eso consiste el método abreviado, ¿ya? Voy a suponer que eso es falso. Suponemos. Que es falso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es uno. No, debe entenderse también que cada premisa es una verdad, ¿no? Es decir, que esto que acá es verdad. O sea, el entonces es verdad. Y bueno, y esto de acá que está solito, eso que está allí es verdad. ¿Ya? Entonces, como estoy suponiendo que esto de acá es falso, lo colocamos acá en azul. Es falso, ¿ya? Entonces, vengo para acá y lo reemplazo. Entonces, acá sería que esto de acá sería verdad. Esto de acá sería verdad. ¿Ya?
En consecuencia, como esto de acá es verdad y como esto de acá es verdad, el de acá, este de acá, debe ser falso, debe ser verdad, ¿no? Debe ser verdad. ¿Está bien? Debe ser verdad. Claro, pues no puede ser falso, porque si fuese falso, entonces tendría verdadero falso, implicaría acá falso. Entonces esto tiene que ser verdad, necesariamente, ¿no? Pero esto de acá conlleva a que Q debe ser falso. Debe ser falso. Pero, acá resulta que Q es verdad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que una de las proposiciones, está admitiendo simultáneamente, esa lo estoy marcando acá, ¿no? Con esto quiero decir que simultáneamente, ¿ya? Está siendo verdad y falso a la vez, ¿ya? Q es, bueno, mejor no escribo eso, sino simultáneamente, mejor escribo en palabras, ¿ya? Un ratito. Simultáneamente. Entonces, ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es el siguiente, ¿eh? Cuando una proposición admite simultáneamente verdadero y falso, o sea, los dos a la vez, entonces el razonamiento es válido. Por lo tanto, el razonamiento o la inferencia es válida, ¿no? El razonamiento es correcto. O lo que es lo mismo que la inferencia es válida. Ya, la inferencia es válida. ¿Ya? Esa es la moraleja, que cuando una de las proposiciones simples admite simultáneamente verdadero y falso, o falso y verdadero, ¿ya? La inferencia es válida. ¿Ya? Es eso lo que, todo lo que he explicado en este ejemplito, ¿no? Está aquí. Ya, está acá. A ver, una lectura, a ver, un ratito. Vamos a cortar esto. Ahí está todo completo. Ya ven, estaban separados. Estaba acá separado, ¿ya? Pero acá está completo. A ver, una lectura de eso, chicos. ¿Listo? ¿Se entendió, no, chicos? Profe. Escucho, dime. En la tabla de verdad lo que hizo, no entendí por qué lo puso. ¿Lo puede volver a explicar? Allí, dime. En lo que puso abajo en la tabla de verdad, ¿no debería ser Q en vez de P?
¿En qué parte? En lo de arriba, en lo que ella escribió para que ponga falso, falso, verdadero, verdadero. ¿En esto de acá, lo que estoy señalando? Ajá, no debería ser en vez de PQ. Ah. Sí. Tiene razón, sí. Sí, ahí hay un... Sí, está bien, chico, está bien. Está bien, joven. Claro, todo se modifica, ¿ya? Sí, pero se mantiene. Mira, observa. Vamos a verificar si hay un error, ¿ya? O sea, con esa modificación vamos a ver. A ver, vamos a verificar. Acá falso. Un ratito, ¿ya? Un ratito, déjame que... Vamos a ver. Ojos que no ven, matemática que se entiende, ¿no? Caramba. Ya. A ver, allí sería no P. Falso, falso. Ya, está bien eso. Ya, está bien, ¿ya? Ya veamos ahora el otro. Ya, ahí la negación de Q. La negación de Q sería falso, falso, verdad, falso, verdad. Muy bien. Ahora veamos el entonces. El entonces acá sería verdad, 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 falso, verdad. Está bien, ok. Todo encaja, ¿ya? Bien, ahora venimos acá. El P. El P es verdad, verdad, falso, falso, ¿ya? Acá le vamos a cambiar un ratito. Es no Q, ¿no? Es Q. Acá es Q, ¿no? Es Q. Y acá sería así. Ahí está. Ya. Veamos ahora este acá. Acá es I, ¿eh? Acá es I. Ahí es I. Ya, entonces, ¿verdad? Ojo, estoy viendo esto, ¿no? Estoy viendo el de acá con el de acá. ¿Ya? Sale verdad, verdad, falso, falso. Ya, ahí está. Está correcto, ya está correcto. Ya, acá está P. Muy bien. Acá está P. Ajá. Es tal cual, ¿no? Este P de acá es lo que está aquí. ¿Ya? Veamos. Ahora voy a ver el entonces. En el entonces voy a ver este de acá con el de acá. Repito, eso de color ladrillo, ¿no? ¿Verdad? 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 Sí, no se alteró la tabla, joven. Está bien. ¿Ya? Sí, hubo un error acá, en esto de acá, pero la tabla no se ha alterado, ¿ya? ¿Se entendió, chico, joven? ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Muy bien, gracias por la observación. Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Bien. Veamos, acá hay otro ejemplo. Vamos a aplicar ahora el método abreviado, ¿ya? Tenemos este ejemplo de acá. Vamos a ver. Sí, está bien acá. Ya. Veamos. Tenemos esto, que es la primera premisa. Tenemos la segunda premisa. Un momentito, vamos a quitar ese cachitos, esos cachitos de arriba que están fastidiando. Ahí está.
tenemos la conclusión. La conclusión la mando acá al fondo, ¿ya? Al lado derecho lo mando, ¿ya? Para que se note que es una conclusión, ¿ya? Entonces, ahora la conclusión voy a asumir que es falsa. Voy a asumir que eso es falso. Si esto es falso, o sea, el entonces, ¿no? Esto de acá es falso, eso significa que este de acá es verdad. Voy a hacerlo con azul. Esto de acá es verdad y lo de acá es falso. Es decir, el P verdad, R falso, ¿ya? Ahora, recuerden que las premisas siempre se asumen verdaderas. Es decir, acá es verdad. Esto de acá es verdad, ¿ya? Entonces, observa. Empezamos acá. R, este R es falso. Este R es falso. Y el P es una verdad, ¿ya? Y bien claro está acá que es verdad, ¿ya? Como que corrobora, ¿no? Que es que R sea falso y P sea verdadero, corrobora que esto es verdadero, ¿ya? Bien, en cambio en el otro, acá P, perdón, este de acá es verdad. Acá lo voy a hacer con color, un color así, un rojo pero más marcado, ¿eh? Eso es verdad. Eso es verdad. Ya, y acá, un ratito. Ya, y acá resulta que P, ¿verdad? Acá, ¿cómo debería ser Q? ¿Q debería ser falso? No, pues, ¿no? Porque si fuese falso, entonces pero acá te está diciendo que es verdad. Entonces, la única posibilidad es que Q sea verdadero. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿A qué cosa hemos llegado? Hemos llegado a que P es verdad. Q es verdad. R es falso. Es decir, que cada proposición admite solo un valor de verdad. Repito, ¿no? Cada proposición, ahí está, admite solo un valor de verdad. Y entonces, cuando ocurre eso, es decir, cuando cada proposición simple admite solo un valor de verdad, entonces la conclusión es que la inferencia no es válida. Eso es lo que dice el método abreviado. ¿Ya? Por lo tanto, la inferencia no es válida. Es decir, el razonamiento tiene un error. Hemos razonado erradamente, ¿ya? Bien, eso es justamente lo que dice acá, ¿no? Mira, dice, si cada variable cumple con una función, con solo una función, eso es importante, ¿no? Con solo una, dicen, ¿eh? O con una sola función veritativa, entonces la inferencia es no válida. No hay inferencia. No existe implicación, en otras palabras. Profe. Escucho, dime. ¿Siempre la conclusión se va a asumir como falso? No, ese es el método, en el método abreviado, así es, sí. En ese sí, ¿no? Claro, en el método abreviado, acá está, en el método abreviado, la conclusión se supone falsa. La conclusión. En eso consiste el método abreviado, ¿ya? Recuerda que el otro método es el método de la tabla, ¿no? ¿Ya? Bien, continuamos. Ya, vamos a ver esto acá. Vamos a ver este ejemplito acá. Ahí está resuelto, pero hagámoslo en tiempo real, ¿ya? Mm-hmm.
acá. Acá encaja muy bien, ¿ya? Un ratito. Ya. Veamos. Una forma es haciendo la tabla, ¿no? Para formar la tabla, tendrías que hacer esto. Un ratito, se ha colado este cachito, ese sombrerito de color rojo. Tendrías que hacer esto, ¿no? Haces acá. Acá sería así. ¿Sí? Esa es su primera. Acá está la segunda premisa. Y acá está la conclusión. Entonces, acá como es conclusión, entonces acá le ponemos el entonces, ¿no? Ahí está. Así, ¿eh? Y acá tendría que ir corchete. Un corchete aquí, un corchete acá. Y acá vendría que tendría que ser una I. ¿Sí? Y acá ahora completamos P acá y acá completamos Q. Y hacemos la tabla, ¿no? 1, 2, 3, 4. Me parece que es por acá. Ahí está. ¿No? Hacemos la tabla, ¿no? Sería verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y luego completar la tabla. Completar la tabla. Acá sería verdadero, acá sería falso, acá sería verdadero, acá sería verdadero. Acá sería verdadero, acá sería verdadero, acá sería falso, acá sería verdadero. Acá sería verdadero, acá sería falso, acá sería falso, acá y acá sería verdadero. Ahora acá, mejor acá le cambiamos de color. Acá sería verdadero, acá sería falso, acá sería falso, acá sería verdadero. Acá en esta I de acá, acá sería verdadero, acá sería falso, acá sería falso, acá sería verdadero, ¿no? Ahora juego con los de color rojito, ¿no? Con el color rojito, entonces acá sería, y acá lo pongo un rojo más fuerte, verdadero, 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 ¿ves? Y salió una tautología. Por lo tanto, esto acá es una tautología. Un momentito. Es una tautología. Por lo tanto, es verdad. Perdón, por lo tanto, es una inferencia. Por lo tanto, se trata de una inferencia. Sí es una inferencia. Ya, ahora vamos a hacerlo por el otro método, por el método abreviado. ¿Ya? Vamos a hacer por acá. Bueno, abreviado es un decir, ¿no? Porque al final todo requiere un trabajo, ¿no? Simplemente se le pone el nombrecito para, bueno, porque tiene que tener un nombre, ¿no? Ya, vemos por acá así. Ya, y esto que está acá, lo mandamos al otro lado. Ya. Recuerden que lo que está en el lado derecho, esa es la conclusión, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, se supone que esto de acá, vamos a suponer que es falso. Ojo, estoy suponiendo o vamos a suponer que eso es falso. Y recuerden que cada una de las premisas es una verdad. Es una verdad. En consecuencia, si esto de acá es falso, entonces esto de acá puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? O puede ser al revés, ¿no? Este de acá sea así, ¿no? Observa. Que este venga para acá y este para acá, sí. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ya, veamos el primero, ¿no? Recuerden que ahí está un caso. Ahí está, ¿ven? Están los dos casos, ¿ya? Muy bien, veamos acá.
Si esto de acá es, acá es verdad, no, esto de acá es falso. Y esto de acá es falso. Lo de acá es verdad, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Ajá. Observa acá. Ya, acá en el otro. P es verdad. P es verdad. Y acá es falso. ¿No? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es reemplazar, ¿no? Estoy reemplazando acá, ¿ve? Estos valores que están acá, los estoy reemplazando acá. Nada más, ¿ya? Nada más. Un ratito. Esto de aquí, mira, observa, acá es falso, verdadero. Entonces, esto de acá corrobora la veracidad de esto. ¿Ves? De falso acá, verdadero acá, corrobora la veracidad de esto de acá, ¿ya? Pero observemos el otro. Observemos esto, ¿no? Mira. Acá coloco falso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero resulta que cuando hago eso, el de acá tendría que ser falso. Pero como esto de acá es verdad, entonces se entiende que por un lado, o sea, por este de acá, sería falso. Pero, si lo veo de otra forma, lo veo así, entonces este Q tendría que ser verdadero. Es decir, P es verdad, Q es verdad, por lo que se ve acá, y también por lo que se ve acá. Es decir, es falso. Es decir, Q está tomando dos valores de manera simultánea. Entonces, cuando toma dos valores de verdadero y falso, o falso y verdadero, de manera simultánea, entonces hay implicación. Sí es una inferencia. Por lo tanto, sí es una inferencia. Si es una inferencia. Lo mismo sucede acá. Lo mismo sucede acá. Observa. Acá es falso. Acá es verdadero. ¿Eh? Entonces, bien, esto de acá corrobora, ¿no? Corrobora el hecho que es verdadero acá. Ya, un ratito. En cambio acá, observo. Por un momento me olvido de eso y me olvido de esto. Y tengo que Q es verdadero. Ahí está. Q es verdadero. ¿Ya? En consecuencia, mira, como acá es verdad, entonces este de acá debe ser falso. Perdón, debe ser verdad. Debe ser verdad. Pero si miro acá, resulta que P es falso. Es decir, tengo esto. Tengo esto. Y tengo lo de acá. Es decir, P es verdad o es falso. Y bueno, Q sí es verdad. Entonces acá se deduce que de manera simultánea cumple dos cosas. Entonces, por lo tanto, sí es una inferencia. ¿Se entendió, chicos? ¿Está claro? Ya, continuamos. Comentado por acá. Si son varias proposiciones, bueno, en realidad eso ya criterio, ¿no?
Por ejemplo, si yo dijera, un ratito, si yo agregara esto, PIR, perdón, PIQ, qué sé yo acá, P sí solo sí Q, ¿no? R entonces, perdón, ¿qué cosa había? P sí solo sí Q, ¿no? P sí solo sí Q. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo recomendaría usar el método abreviado, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente tengo acá solo dos. Nada más. Pero en cambio, si te dijeran así, además de esto, te agregan esto. A ver, te dan R. Entonces, S, y bueno, y acá te dice no R y P, y acá un B doble, y acá sería, digamos, qué sé yo, estoy exagerando, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? Y acá la conclusión te dice B doble y P, o mejor así, encima, O, P, entonces, Q. Y entonces acá te das cuenta que se está complicando, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú supones que esto de acá es falso, ya supones que esto de acá es falso, entonces primera posibilidad, que este sea falso, verdadero, o que sea falso. Observa. Si esto de acá fuese verdadero, el de acá podría ser falso, verdadero. Es decir, el de acá podría ser acá, Sí, esto acá puede ser verdadero, ¿no? Si esto de acá es verdadero, acá puede ser verdadero, puede ser verdadero, puede ser falso, puede ser verdadero, ¿eh? O puede ser falso, o puede ser falso. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad sería que acá fuese verdadero y acá fuese falso. Perdón, verdadero. Acá fuese verdadero acá. ¿Verdad? Y la otra posibilidad es que esto acá sea falso. Como te das cuenta que se hace un zafarrancho, ¿no? O se hace un bolondrón, ¿no? Acá ahora suponer que esto acá es falso. Pero si eso es falso, eso significa que P es verdadero y Q es falso. Y eso es varios trabajos, ¿sí o no? Mira, un caso, dos casos, tres casos, cuatro casos. ¿Se entendió la idea, chico, joven? ¿Está bien? De acuerdo. Ya. Ya, acá vienen las implicaciones notables. Un momentito. Momento, ¿sí? Acá vienen las implicaciones notables, ¿no? Ya de esto ya expliqué hace un momento, ¿no? ¿Recuerdan eso de que si estoy en el aula, ¿no? Es porque he salido de mi casa. Ya, es la misma idea, ¿ya? Es la misma idea, ¿ya? Bien. Acá hay otras más. Las voy a poner todas en una sola página.
Y hay más, ¿no? Hay más. Ya van a aparecer esas otras que no están acá. Ya. Acá faltan algunas. Ya van a aparecer en el camino, ¿ya? Ya, continuamos. Bien, veamos este ejemplo. Lo que estoy haciendo es ponerlo todo en una sola pizarra, ¿ya? Ahí está. Ya, muy bien. Entonces tenemos el enunciado. ¿Ya? Tenemos el enunciado, acá está. Que vamos a ponerlo acá más grande. Entonces acá, para limpiar un poco la pizarra, un momento. Vamos acá. Y ya está. Y tapamos ahí, ¿ya? Ahí está. Bueno, en este enunciado aparecen varias proposiciones independientes, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que me dan trabajo o consigo trabajo, ¿no? Que es justamente la que está acá. Otra es vivo con mis padres o sigo viviendo con mis padres, que es la que está acá. La otra es que aprendo a ser independiente, que es la que está acá. Bueno, así como en el aula anterior, acá dice mantenido, pero es una palabrita que no me gusta. Sería mejor decir, aprendo a ser independiente o seré un dependiente, ¿no? Repito, aprendo a ser independiente o seré un dependiente, ¿ya? Bueno, pero, y esa otra está acá, ¿no? Bien. Muy bien, entonces, un ratito vamos a tapar esto. No, eso puede quedar, porque eso no está en fuego. Esto acá se puede quedar. Ahí está. Y ahí están las diversas proposiciones, ¿no? Las proposiciones simples. Entonces, esas proposiciones simples, cuando uno arma la, digamos, arma la idea, entonces esto. Ahí está, tenemos eso. Repito, ¿no? Cuando uno arma la idea, resulta lo de acá. ¿Ven? La conjunción. Ahora hay que ver, hay que aplicar las inferencias notables o implicancias notables, ¿no? Veamos. Ah, acá tenemos tres de ellas, tres implicancias notables o tres inferencias notables, están acá. Que son las que se van a usar. ¿Ya? Observa. De 3 y 4, dice, ¿no? De 3 y 4. Ahí está, de 3 y 4, ¿no? De 3 y 4. Que aplicado el MTP, modus tollendo ponens. Está bien. Acá está claro, ¿no? Tienes la proposición P o Q, a ver, y acá tienes la negación de una, ¿no? Entonces tienes la otra. Ahí está. Está la otra, ¿ven? Ahora, de 2 y 5. Un ratito, un momentito. Chicos, un ratito ya. Vamos a borrar esto. Dos.
Ahí está, de 2 y 5. ¿Ya? ¿Qué cosa ha aplicado ahí? Modus tollendo tollens, ¿no? Es el de acá. Es el de acá, ¿eh? Está aplicando este de acá. ¿Ya? Con bastante cuidado, ¿no? Ahí está, está aplicando eso. Mira, hace la comparación. ¿No? Hace la comparación. ¿Qué concluye? ¿No? Concluye la negación, ¿eh? Es la negación del antecedente, ¿no? Y ahí está. Lo que está acá es la negación del antecedente, ¿eh? ¿Está bien? Ahora seguimos bajando. Ahora dice de 1 y 6. De 1 y 6. Ahí está, de 1 y 6. Que aplica igual este de acá. A ver, 1 y 6, mira, ve, acá está P, acá está Q, acá está la negación. Entonces, ¿qué concluyes? Concluyes la negación del antecedente, es decir, este que está aquí, ahí está, pero en negación, ¿no? Es decir, sería P. Concluyes P. Y es eso, ahí está, ¿ves? Ahí está la conclusión. La conclusión P. ¿Ya? Está la conclusión P. Bien. Muy bien. Esto acá hacemos a un lado. Ahí está, ¿ya? Bien, vamos a ver la lógica de clases. Bueno, acá está clase más complemento, bueno, con más o unión, ¿no? La clase y su complemento del universo, ¿no? Bien. Plantas, no plantas. Abogados, no abogados, ¿ya? Ya. Igual con los cuantificadores, un ratito quiero ver la hora. Vamos bien, chicos, ¿ya? Ya, nos detenemos acá. Nos detenemos acá. Ah, ya, pero antes vamos a convenir en algo, ¿ya? ¿Dónde está? Acá. Caramba, ¿dónde es? Ya, acá es. Acá un espacio en blanco necesita. Ya. Acá vamos a convenir en algo, ¿no? ¿Ya? Cuando tengo un conjunto A, y cuando yo tenga la certeza de que ese A es vacío, o sea, tengo la certeza de que el A es vacío, o mejor dicho así, tengo un conjunto A, ese conjunto A puede ser vacío, o puede que no sea vacío. No va a ser. Ya, cuando se tiene la certeza, cuando se tiene la certeza de que es vacío, se escribe así. Se escribe de esa forma. ¿Ya? Que esté rayado significa que es vacío. Ahora, cuando no está rayado, ¿ya? Cuando no está rayado, entonces puede ser vacío, o puede ser diferente del vacío. Vacío o diferente de vacío. Entonces, aquí hay una certeza. Certeza. En cambio, acá, en el otro, hay incertidumbre. Hay una incertidumbre. ¿Eh? Repito, rayado significa certeza de que es vacío.
En blanco significa que puede ser vacío o puede ser diferente de vacío. No se sabe, ya, no se sabe, ¿ok? Es incertidumbre. Ahora, pero cuando escribo así, eso significa que el conjunto vacío no es, ¿ya? Entonces, ahí también hay certeza. Certeza de que no es vacío, ¿ya? Muy bien, entonces con esos datos o con esas, con esa interpretación, vamos a ver esto acá, ¿ya? Ahí está. Mejor acá sí. Por ejemplo, en el primero significa que todos los S son P, ¿no? Eso, esto, repito, estoy en el primero, ¿ya? Estoy en el primero. Ya estoy en el primero, ¿ya? A ver, en el primero significa, observa, que está rayado esto, ¿no? Significa que el conjunto S solamente es esto. Es decir, que S está dentro de P, ¿ya? Acá, esto acá es equivalente a decir que S está dentro de P. Y bueno, y si uno quiere hacer un ratito, vamos a aclarar eso, S está dentro de P. Y bueno, y si uno quiere hacer un dibujito, tenemos esto. Tenemos esto. Ahí está. S está dentro de P. Todo S o todos los S son P. O todos los elementos de S están en P. ¿Ya? O, perdón, todos los elementos de S son elementos de P. Todos los que están en S están en P. ¿Ya? Y así, igual acá, igual en esta parte, ahí está, ¿no? Nota la X, ¿no? Eso significa que algún S no es P. ¿Ya? Algún elemento de S no es P, ¿ya? Venimos por acá. Observa esto. ¿Qué significa esto? Que hay algún S que es P. O que, o lo que es lo mismo, que hay algún P es S. Que es lo mismo, ¿ya? Que es lo mismo. Algún P es S. ¿Ya? Muy bien. Igual en el otro lado, por acá. Ningún S es P. Y de manera, de otra forma de decirlo acá, que ningún P es S, según el dibujito, ¿no? Según el dibujito. Ya, muy bien. Entonces, con eso vamos a, por ejemplo, vamos a dibujar esto. A ver, vamos a ver. Tenemos tres conjuntos, A, B, C. Ahí está, A, B, C. ¿Ya? Dice, todo A es B. Vamos a poner un nombre acá, A, B, C. Todo A es B. Eso significa que. Eso significa que A está dentro de B. Es decir, que esto que estoy rayando es vacío.
Ahí está. Todo A está dentro de B, ¿ya? O todo A es B, ¿ya? Vamos a verificar que esté bien, ya que hemos entendido bien. Todo A es B. Perfecto. ¿Ya? Dice ahora, ningún B es C. Ningún B es C. Eso significa que esta parte tiene que estar rayado, ¿no? ¿Por qué? Porque si acá hubiera un elemento, eso significa que hay un B que es C. O si estuviera por acá, habría un elemento por acá, eso significa que hay un B que es C. Pero resulta que eso no sucede, entonces todo acá debe estar rayado. Debe estar rayado. Pregunto, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión, jóvenes? Hola. A ver, ¿qué concluyen? Vamos a ver. Sí, está bien, ¿no? Sí, está bien. A ver. ¿Qué concluyen, chicos? Por ejemplo, yo podría concluir, nota, mira, que A es esto, ¿no? Según el dibujito, A es esto. Entonces, digo así, A está contenido en B. Pero en realidad te das cuenta que eso no es una conclusión. ¿Por qué? Porque eso es dato. ¿Sí o no? Tú podrías concluir que A está contenido en B, pero resulta que eso no es una conclusión. ¿Por qué? Porque eso es un dato. Ah, entonces hay que tener bastante cuidado, ¿eh? Hay que tener bastante cuidado. ¿Han respondido algo por ahí? ¿Algún A es C? ¿Algún A es C? No. Porque cuando tú dices algún A es C, así han respondido en el chat, ¿ya? Su compañero dice que algún A es C. Entonces, este puntito debería estar acá. ¿Algún A es C? O podría estar por acá. Pero eso no puede ser porque lo que está rayado, porque lo que está rayado es vacío, ¿ya? Algún A es B. Pero ese algún A es B es esto, pues. Es esto. Bastante cuidado con eso, ¿ya? ¿Qué es lo que está? Dice ningún A es C, dice acá, ¿ven? Ningún A es C. Esa es la conclusión. Ahí está, ¿ven? Ningún A es C. ¿Ya? La conclusión es que ningún A es C. Ya, veamos la otra. La intermedia, ¿te refieres a esta? Ningún B es C. Ningún B es C. Pero esto es justamente, acá tú podrías decir que... ¿Esto acá qué significa, no? Esto significa que B... cortado con C es vacío. Bien. Es decir, esta proposición, que es esta que está acá, mejor no lo copio, sino acá nada más. Esta de acá, ningún C es B. Estas dos de acá son lo mismo. Son la misma cosa. ¿Ya? Entonces yo no puedo concluir, la conclusión no sería que ningún C es B. ¿Eh? Ningún C es B. ¿Por qué? Porque es lo mismo que esto. Y eso es un dato, ¿no? Entonces no hay ninguna conclusión.
Entonces, la conclusión tiene que ser algo, recuerden, ¿no? En este caso se trata de un silogismo, ¿no? Porque son dos. Entonces, la conclusión tiene que ser algo que se deduzca de los dos, no de uno. De los dos. Solo tendrá A y C, exactamente. La conclusión solo está teniendo a y C, nada más, ¿ya? Un ratito, chicos, un momentito. Ernesto, un ratito jóvenes, ya un momento. Ernesto, lo de en la pregunta 1, lo de conjunto abierto tienes que retirarlo y lo de conjunto cerrado también tienes que retirarlo porque esas cosas no se hacen en el curso. El puntaje lo distribuyes nada más. Elimina esas dos y el puntaje lo distribuyes. A ver, chicos, continuamos, ¿ya? Ya vemos el otro. Ya, veamos esto. A veces, ¿no? Sería A, B, C. Dice, todo A es B. Entonces, de frente, esto de acá, abierto. Abierto, rayado. Estoy pensando en conjunto abierto. Es que hoy hay un examen en la uni y entonces estamos preparando el examen. Perdón, el examen mañana lo vamos preparando. Acá es entonces rayadito, ¿no? Rayado significa vacío, ¿no? Ya, algún C es A. Muy bien, algún C es A. Algún C es A. Entonces acá tenemos un puntito y acá. Bueno, vamos acá a esto. Entonces, este C no puede venir ahí, ¿no? Entonces, a ver, les pregunto, ¿el puntito dónde viene? ¿En el 1, en el 2, en el 3, en el 4 o en el 5? ¿Dónde viene el puntito? A ver, me dicen. En el 3, efectivamente, ¿no? Viene en el 3, ¿no? Exactamente, viene en el 3. Entonces, este de acá. Borramos acá, borramos aquí, un ratito, borramos acá y venimos acá, en el 3, ahí está. Ya, ¿cuál es la conclusión? Ver, vamos a ver. ¿Algún B, C? Algún BC, a ver, algún BC. Ajá. Claro, sí, po claro, podría haber más de una conclusión, ¿no? Es cierto. O sea, es algún B, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo podría decir que la conclusión es que C es diferente de vacío. Por ejemplo, ¿no? Ojo, por ejemplo, ¿no?
Pero para llegar a esta conclusión, para llegar a esta conclusión, solo he usado esta. Solo he usado esto, ¿ves? Entonces, la otra está en el aire, ¿no? Está sobrando. Entonces, eso ya no sería, pues, una inferencia, ¿no? Recuerden, una inferencia tiene que usarse las dos, ¿ya? Muy bien, entonces, eso de acá está descartado. Acá parece que es como dice su compañero, algún elemento de A es elemento de B. ¿Ya? A ver. O también, a ver, algún elemento de A es B. Sí. Pero acá no, ¿ves? Ojo, mira, tú podrías decir lo siguiente, ¿no? Algún A es B, ¿no? Podrías decir eso, ¿no? Pero resulta que para esa conclusión, para eso, solo he necesitado el de acá. Solo he necesitado el de acá. Entonces, el segundo no aparece para nada, ¿no? Entonces, eso de ahí no es una inferencia. Entonces, todo acá es no. Tampoco es. Entonces vamos acercándonos. A ver, ¿cuál sería acá, chicos? Algún C es B, podría ser, ¿no? Algún C es B. ¿Ya? O algún C, algún B es C. Es decir, está apareciendo B con C. A ver, ¿qué dice acá? Ahí está, ¿no? ¿No? Algún C es B. Algún C es B. O algún B es C, ¿no? Ahí está, ¿ve? Ya, veamos sobre el otro. Claro, en RM, sí. Vallejito. Profe, Dime, te escucho. es como si se adivinara lo que se repite en las 12 premisas, ¿no? Y lo que son diferentes, tengo que encontrar alguna relación con ellos, ¿no? Claro, porque decir que si se va a repetir, o sea, sí te entiendo. Sí, solamente, si tu conclusión la repite solo de la primera. Eso quiere decir que, a ver, si tu conclusión, digamos, se repite A y B, eso significa que solo estás usando la primera y no está la segunda. Entonces, la idea es cruzarlas, ¿no? Cruzar ideas acá tienes que cruzarlas. Y cuando cruzas, entonces van a aparecer lo que es, digamos, cruzados, digamos, acá, ¿no? Es decir, como este, C y B, ¿ve? C. Acá no aparece B. Acá no aparece C. Y están cruzados, ¿ve? Repito, ¿ve? Acá en el primero aparece A, aparece B. En el segundo aparece C y aparece A. Entonces, acá, ¿qué cosa no aparece? No aparece C. Acá no aparece B. Entonces, para que haya un silogismo, ¿ya? Para que haya un silogismo, estas dos deberían cruzarse, como bien dices tú, ¿no? Deben aparecer, entonces, estas dos deben aparecer. Deben aparecer, digamos, en la conclusión. Sí, es cierto lo que dice joven, ya, deben cruzarse. Ya, profe, gracias. ¿Dónde estamos? Acá.
A ver acá, chicos. A ver, dice, ningún A es B. A ver, esto acá es A, esto acá es B, esto acá es C. Ningún A es B, es esto. Ya. Algún C es B. Algún C es B. Por ejemplo, podría estar allí, ¿no? Podría estar allí. Claro, algún C es B. Algún C es B. ¿Ok? Bien. Ya, ¿cuál es la conclusión? Acá justamente viene eso, ¿no? Que se tiene que cruzar, mira. En la primera no aparece C, en la segunda no aparece A, entonces la idea es que se crucen. La idea es que se crucen. A ver, ¿cuál es la conclusión, chicos? Profesor, Y me te escucho. cuando dice ningún A es B, ¿no sería pintado al medio? Ningún A es B, ¿no? Tienes toda la razón. Un lapsus brutus, como alguna escuché por ahí. Sí, tienes razón, joven. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Sí, me estaba pareciendo medio raro ya. Ya. Muchas gracias. De nada, profesor. Durmiendo, ¿cómo va a estar durmiendo? Durmiendo, me dice. Ya, acá está. Ya, ahí. Y algún C es B. Ahora sí, algún C es B. Algún C. Ya, ahora sí creo. Ya está. A ver, el primer dato esta rayadura, ¿no? Ya, el segundo dato dice algún C es B, es este que está acá. Ya, ¿cuál es la conclusión? Algún C no es de A. Algún C no es de A. Muy bien, claro que sí. Y justamente ahí está cruzando estas dos, ¿no? Las está cruzando, ¿ves? O sea, la conclusión es que algún C no es de muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya vamos a hacer algunos problemas ya de la guía, ¿ya? Un momentito. A ver. A ver, respuestas. A ver, chicos. Vamos a sacarlo ya. Por acá. Un ratito. Un poquito acá. Acá, sí. Acá también.
también, ¿ya? Muy bien, acá sería P, entonces Q. Q, entonces U o R. Y acá es. Ya, bueno, no se puede agrandar, no sé por qué. Bueno, pero ahí está, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a usar el método abreviado. Entonces suponemos que esto de acá es falso. Eso es falso. Entonces lo de acá es falso. Recuerden que esto de acá es verdad. Esto de acá es verdad. Y todo esto de acá es verdad, ¿no? Entonces, ese es falso, ¿no? Entonces acá sería falso acá. Vamos a cambiar de color. Acá sería falso. Falso acá. Acá sería este falso, ¿verdad? Acá sería falso aquí. Falso acá. Acá sería R sería falso. Pero como acá es verdad, entonces este acá debe ser verdad, ¿no? Debe ser verdad acá, verdad aquí. U sería verdad acá, ¿no? Y acá P. P, P no hay acá, acá no hay P, no hay P, no hay P, no hay P. Acá P puede ser verdadero o puede ser falso, ¿sí o no? Si es verdadero, tienes una verdad, corrobora la veracidad. Pero si es falso, corrobora igual la veracidad, ¿no? Pregunto, ¿qué alternativa es? O mejor dicho, de estas tres, ¿cuál es? A ver, de esas tres, ¿cuál es? Válida. Ajá. Ay, justo quería escuchar esa, quería escuchar o leer esa respuesta. Justo quería escuchar esa respuesta. Mira, voy a regresar un problemita que hice hace un rato. Espero encontrarlo. En el salón anterior, por más que lo buscaba, no sabía cuál era, pero ahora creo que sí ya está más identificado. Un ratito. Un ratito. Un ratito, chicos. El negocio se me ha perdido. Ya, acá, este de acá creo que es. Este de acá creo que es. Mira, observa este ejemplo, ¿no? Nota que, ¿por qué la inferencia, no? ¿Por qué la inferencia? Era inferencia o es inferencia porque... Porque en este caso, porque la proposición simple Q, ¿ya? La Q, toma falso y verdadero de manera simultánea. Es falso y a la vez es verdadero. ¿Ya? ¿Por qué es falso? Es falso por, o mejor dicho, porque es verdadero. ¿Eh? ¿Por qué es verdadero? Es verdadero porque este de acá es verdad y esto de acá es verdad. Por eso es verdadero. Pero, de otro lado, por esto de acá, sabemos que es falso. Ahí está, ¿eh? Ahí está, sabemos que es falso.
Eso quiere decir que Q es verdadero por un lado y por el otro lado también es falso, de manera simultánea. ¿Ya? De manera simultánea. Es una I. ¿Ya? Es una I. En cambio, observa acá. Este es diferente. ¿Dónde está? Este de acá es diferente. Este es este de acá, ¿no? A ver. Creo que acá nos quedamos, ¿no? Acá. Ya. Mira, completemos acá. Observa. Este de acá es verdad. Acá vamos a remarcarlo. Este de acá es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque este de acá viene de este. Viene de acá. Ahora, esto de acá es verdadero. Eso significa que el P verdadero, si es verdadero, sigue siendo verdadero. O, observen, escuchen lo que estoy diciendo, o si es falso, también cumple. ¿Se dieron cuenta del detalle? ¿Se dieron cuenta del detalle? ¿Sí? Acá es una opción. Aquí es una opción que puede ser verdadero o podría ser falso. En cambio, en el anterior, quiero encontrarlo, o sea, para perdiendo. Aquí no es una opción. No, no es eso. Acá no es una opción. Es algo que está ocurriendo de manera simultánea. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, resulta que cada una admite solo un valor de verdad. Solo un valor de verdad. Por lo tanto, no es válido. ¿Ya? Solo dos, es decir, la letra B. ¿Ya? Ya, veamos otro ejemplo. Ya, a ver acá. A ver, vamos a ver por acá. Hacemos esto. Hacemos esto. Hacemos eso. Voy a aplicar espacio. Ya está. Ahí está, ¿ve? Veamos. Esto de acá es falso. Acá es verdad. El método abreviado, ¿eh? Es lo que estoy usando. ¿Verdad? Acá. Acá, esto de acá es verdad. Y acá es verdad. Ahí está. Si acá es falso, eso significa que, vamos a ponerlo por acá, de acá, de aquí significa que el S es falso, ¿no? S es falso. Y el U es verdad. Muy bien, a ver, verdadero. No. Bastante cuidado, ¿ya? Falso acá. Ahí, ¿verdad? Falso. Está bien, ¿no? Ya está. Ahora reemplazamos acá. Acá sería falso. Acá sería falso.
como acá es verdad, eso significa, como aquí es verdad, significa que el Q debe ser falso. Muy bien. Veamos por acá. S es falso. Ya, por lo tanto, el R debe ser verdad, debe ser falso también, ¿no? El R debe ser falso. Ahí está. Ahora acá. El R es falso. De P no sé nada, ¿no? Q, ahí está, a ver, Q. Q es falso. Falso acá. Ahí está. Ahora acá observo, mira. Este es falso. El R es falso, pero esto es una verdad. Eso quiere decir que P debe ser una verdad. Ahí, entonces, eso ahí lo resalto acá, ¿ven? Este de acá debe ser verdad. P es verdad, ¿ya? Ahora acá, observo. Acá P, Q es falso. Q es falso. Entonces, este R de aquí, perdón, el P debería ser también falso, ¿sí o no? Debe ser falso. Entonces, este de acá debe ser falso. Es decir, que el P de manera simultánea está tomando el falso y está tomando el verdadero. Los dos a la vez. ¿Ya? Los dos a la vez. ¿Eh? Los dos a la vez. Por lo tanto, el razonamiento es válido, ¿no? Es decir, la letra A. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? ¿Está claro? ¿Quedó claro, jóvenes? Ya, veamos otro. Por supuesto, también con tabla se puede, ¿no? Claro, eso. Recuerden que hay dos métodos, ¿no? Método de tabla. ¿En qué casos sería la 3, profe? La 3, dice, a ver. A ver, en primer lugar, me han hecho dos preguntas, ¿no? En primer lugar, para este tipo de problemas, hay dos métodos. El método de la tabla y el método abreviado, ¿no? Si ustedes desean hacer esto usando el método de la tabla, bueno, pues entonces, yo no lo voy a hacer del todo completo, ¿no? Porque se entiende que acá nos tomaría tiempo, pero haces esto, pues, ¿no? Así. Haces así. Y haces así, ¿no? Vamos a poner un poquito. Por acá, así. Pero te das cuenta que acá parece que con la tabla se va a hacer un laberinto, ¿no? Mira, acá sería así, vendría así, vendría así, vendría así. Acá viene una I, una I, una I. ¿Ven? Acá vendría un corchete. Acá viene un entonces. Te das cuenta que parece que demanda más trabajo, ¿no? Y esto vendría así. ¿Cuántas proposiciones son? P, Q, R, S y U. P, Q, R, S, U, ¿no? Entonces sería, ¿cuántas posibilidades hay? Hay un montón, pues, ¿no? P, acá sería P, Q, R, S, U. Sería 2 a la quinta, ¿no? O sea, 32, creo, ¿no? 32, es decir, tengo 32 posibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y nos morimos. Claro, mejor es el método abreviado. ¿Ya? Completar 32, acaba el examen y no acabamos con el problema, ¿no? Ya, ahora respondo a su compañero. ¿Qué dice acá? ¿En qué caso sería la 3? Gracias.
Pero ese sería otro problema, ¿no? Dice, ¿qué caso sería la 3? Sería otro problema eso. A ver, vamos a ver por acá. Un ratito, ¿ya? Una posibilidad sería cuando no pudieras encontrar cómo sería P y Q, ¿no? O una de las proposiciones, ¿no? Esa sería una forma, ¿no? Sería una forma. Continuamos por acá. Ya, a ver acá. Bien, vayan leyendo y voy sacando acá. El A que sea de abogado. O sea, el A grande representa al conjunto de los abogados, ¿no? Acá el H representa al conjunto de las personas honestas, ¿no? Personas honestas, ¿no? Y el TC sería acá las personas que trabajan en el Tribunal Constitucional, ¿no? Personas trabajan en el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces veamos por acá. Ya. Veamos, dice en el ítem 1, ¿no? Algunos abogados no son honestos. Ya, es el A. Esos son los abogados. Acá están, recuerden que el A son los abogados. Acá el H son las personas honestas. Y el TC son las personas que trabajan en el Tribunal Constitucional, ¿no? TC. Ya está, veamos. Dice, todos los abogados, perdón, algunos abogados no son honestos. Algunos abogados no son, son honestos. Es decir, acá, aquí hay un X. Algunos abogados no son honestos. Ya, ese es el uno. El otro, un ratito. Ya. ¿Qué dice el segundo ítem? El segundo ítem dice lo siguiente: que todos los miembros del Tribunal Constitucional, ya, todos los miembros del Tribunal Constitucional son honestos. Es decir, esto de acá, yo bien lo podría sacar acá. Y tengo así. El cuadrado o el rectángulo son las personas que trabajan en el Tribunal Constitucional. Entonces, esto dice que todos los miembros del Tribunal Constitucional son honestos. Entonces, está hablando de una inclusión. TC. ¿Cuál es la conclusión? A ver, ¿cuál es la conclusión, chicos? A ver. ¿Me han respondido? Vamos a ver.
respondido por acá. La C. Sí, parece que sí. Exactamente. Claro, ¿no? Dice acá, algunos abogados, ahí está. Muy bien, mira, dice, algunos abogados no trabajan o no son miembros del Tribunal Constitucional, es decir, la letra C. Dice, algunos abogados, a ver, por ejemplo, ¿por qué no sería la A? ¿Por qué no sería la A? El A que dice. El A dice que algunos abogados, vamos a hacer un corte por acá. No, así. Y acá. Ahí está. Por ejemplo, el A dice que algunos abogados son miembros del TC. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Significa que aquí debe haber un elemento. Este dibujito significa que algunos abogados son del TC, pero en realidad este puntito rojito no está, pues, ¿no? Eso no está. Y recuerden que cuando el espacio esté en blanco, eso es una incertidumbre, ¿no? No sabes. No se sabe. Puede ser cierto, puede ser falso, ¿ya? Por esa razón, la parte A no es. A ver, veamos por qué la parte C. Dice, la parte C, o la parte B, perdón, dice, algunos miembros del TC son abogados. Eso también es falso porque esto de acá podría ser vacío. Es decir, aquí podría ser vacío. Entonces, de esa forma, si es vacío acá, ningún miembro del TC es abogado. No hay certeza. No hay certeza. Es decir, que la parte B sería cierto. Si es que acá hubiera un elemento, algunos miembros del TC no son abogados, ¿no? A ver, un ratito. A ver, vamos a leer bien. Con cuidado, dice. Algunos miembros del TC no son abogados. Ah, ya. Me estaba equivocando, chicos. Esto de acá puede ser vacío. A ver, un ratito, chicos, me estoy confundiendo. Un ratito, déjame pensar acá bien. Dice, algunos miembros del TC no son abogados. TC, algunos miembros del TC no son abogados. Ya, eso significa que esto de acá, esto puede ser vacío. Puede ser vacío eso. Y si eso es vacío, significa que todos los miembros del TC son abogados. Y estaría contradiciendo a esto. ¿Cuenta? O sea, la parte B tampoco es. Ya, de manera similar, se explica que la D no es, la E tampoco. ¿Ya? Pero en realidad es la letra C. Continuamos. Hay comentarios por acá. En ese vacío no sería el X. En ese vacío, el X. ¿Te refieres a lo que estoy señalando? Ah, sí, profe. No, lo que acá estoy interpretando esto. Mira. Esto de acá puede ser vacío. O puede que no. O puede que haya un puntito. ¿Ya? No se sabe. Puede ser así o puede ser así. Si es así como el segundo, como lo que estoy señalando, ¿eso qué significa? Significa que algunos miembros
del TC son no abogados, que es lo que está escrito acá. Algunos miembros del TC no son abogados, este puntito que está acá. Trabaja en el TC, pero no es abogado. Pero de esto no hay certeza. No hay certeza. Podría ser vacío. Ya, podría ser vacío. ¿Se entendió la idea, chico joven? Profe, cuando entonces me den una premisa, ¿va a considerar el segundo como de manera general o...? ¿A cuál segundo te refieres? ¿Te refieres a este dibujito? Ajá. No, pero no, pero no, 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 acá el asunto es, recuerda lo siguiente, ¿no? Que cuando esté en blanco, cuando esté en blanco, no hay certeza. No hay certeza. Es decir, que este espacio en blanco, esto de acá, lo que estoy pintando de amarillo. Un ratito. Esto que estoy pintando de amarillo puede ser vacío o puede ser diferente de vacío. Esto que estoy pintando de amarillo puede ser vacío o puede ser diferente de vacío. No hay certeza. En todo caso, si dices esto de acá, si haces este dibujito, ¿en qué parte está escrito acá? ¿En qué parte está escrito que acá hay un elementito? No está escrito eso. De los datos no se deduce esto. ¿Se entendió eso, joven? Sí, profe, gracias. De la misma manera, de los datos no se deduce esto. Es decir, es una incertidumbre. Lo único que es cierto es que aquí hay un X afuera. Es decir, la letra C. Bien, continuamos. Ya, a ver acá. A ver, trabajando. A ver. A ver, acá tenemos dos ítems o dos datos. Tenemos este, listo. Dice, el primero dice que todos los empresarios son personas ricas, o sea, adinerados, ¿no? Entonces acá sería, vamos a poner acá de E de empresario, R de rico, ¿ya? Todos los empresarios son personas ricas, ¿ya? El segundo dice, todos los payasos son personas alegres. Todos los payasos, es decir, acá, alegres acá. Y acá podría poner B. Y tengo entonces, todos los payasos ya, son personas alegres. Ya. Yo lo he dibujado separado, ¿no? Pero podrían estar, pues, podrían cortarse, ¿no? Podría estar, haber intersección entre ellos. Pero yo lo he dibujado separado. ¿Ya?
Repito, pueden cortarse, ¿eh? Podría estar así, ¿ya? ¿Por qué lo he dibujado así? Porque acá hay un dato todavía que falta ser analizado. Observa, falta el de acá. Falta este dato. ¿Qué dice ese dato? Dice, Víctor, que le vamos a poner B, B de Víctor, dice, es empresario. Por lo tanto, Víctor es una persona adinerada, ¿ya? Eso es de un lado, ¿no? Y dice acá, y todas las personas alegres, en lo que está de rojo, todas las personas alegres no son ricas. Y acá justamente está la explicación por qué lo he dibujado separado, porque dice, todas las personas alegres no son ricas. Es decir, que estos dos en realidad tienen intersección vacía. Ya, la intersección es así. Ya, pregunto, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión, jóvenes? A ver. A ver. La D. La D, la D. Parece que sí, ¿no? A ver el resto. A ver el resto. La D. Ajá, muy bien, claro que sí, ¿no? La conclusión es que, como ves acá, Víctor, imposible, porque Víctor en realidad está acá y no acá, ¿no? O sea, Víctor no es alegre. O Víctor, tú dirías así, ¿no? Víctor no es alegre, ¿no? Eso es correcto. Pero si tú lo buscas en las alternativas, eso no está. Ya. Entonces, esto de acá es una conclusión válida, pero no está en la alternativa. Entonces, la otra sería que Víctor no es payaso. Víctor no es payaso, ¿no? Y eso sí está, que es la letra D, ¿ya? Es la letra D. Muy bien. Así es la letra D. Continuamos. A ver, trabajando. A ver, trabajando, chicos. A ver. Vamos a ver ya. Hay que pensar acá.
dice, todos los estudiantes del CEPRE son... Acá sería, no sé si no, un ratito. Ya. Acá sería, este sería estudiantes del CEPRE, ¿ya? Estudiantes del CEPRE. Y esto de acá. Sería, y son acá personas inteligentes, ¿ya? Personas inteligentes, ¿ya? Ya, vamos a ver. Estudiantes del CEPRE, personas inteligentes, ya está. Ya, todos los estudiantes del CEPRE, a ver, vamos a ver acá, todos los estudiantes del CEPRE son inteligentes. Bueno, en realidad entonces te darás cuenta que lo que en realidad está pasando es la inclusión, ¿no? En realidad está pasando la inclusión. No lo quiero borrar eso, ¿ya? Simplemente lo quiero poner diferente. ¿Sí? Estudiantes del CEPRE, y acá tenemos personas inteligentes. Ya, es eso lo que en realidad está diciendo. ¿Se puede deducir válidamente qué? Ya, dice, no es cierto, es un trabalenguas, ¿no? A ver, no es cierto que al menos, si yo saco esto, y por un momento hago trampa y le tapo esto. Le tapo eso, ¿ves? Le estoy tapando momentáneamente. Ya. Dice que es cierto que al menos un estudiante del CEPRE no es inteligente. Es cierto que al menos un estudiante del CEPRE no es inteligente. Así como está escrito, eso ahí es falso, ¿no? A ver, vamos a ver. Es cierto que al menos un estudiante del CEPRE UNI no sea inteligente. ¿Ya qué concluyen? A ver, ¿me ayudan? Para acabar ya la clase, faltan 4 minutos. Falso, ¿no? Claro, pues, ¿no? Así como está, eso es falso, pues, ¿no? Ya, pero, o sea, la U no es verdad. La U no es una, la U no se deduce, ¿no? La U no se deduce, ¿no? La U no se deduce. Repito, ¿no? Mira. Ahí, así como está, parece un trabalenguas, ¿no? Parece un trabalenguas, ¿no? Pero si yo hago trampa, entre comillas, tapo eso. Así como está, es falso. Es cierto que algunos son estudiantes, no es estudiante. Ya, eso es falso, pues, ¿no? Porque está incluido. Entonces, si le saco acá, pues acá sería verdadero. Ya, o sea, uno es verdad. Dos. Dice, al menos un estudiante del CEPRE es inteligente. ¿Qué dicen? Eso es verdad, ¿no? O sea, la parte 2 es verdad, ¿no? Claro, todos son,
todos son inteligentes, pero al menos uno lo es. ¿Ya? Claro, entonces la parte 2 también es verdad. ¿Qué hora es? Estamos en hora, es verdad. ¿Ya? 3. Algunos estudiantes del CEPRA no son inteligentes. No, pues porque todos lo son. Todos son inteligentes, ¿no? Es decir, la 3 no ocurre. Ya, esto sí, esto ok, esto acá no. Sería la letra C. Muy bien, chicos. Profe. Dime, te escucho. Ese no de la primera proposición que lo tapó, con ese no de que está después de se preuní, se podría ir también, ¿no? O... ¿Te refieres a esto? Ajá, ese no con el otro no. El que está después de se preuní. Sí, sí te entiendo. Claro, lo que tú quieres encontrar es una especie de fórmula, ¿no? Pero puede ser, pero hay que pensarlo bien. Yo particularmente, mi método es así, ¿no? Lo tapo. Y analizo eso, ¿ves? Analizo eso. Yo eso, al del dibujito se ve que eso es falso. Ah, y ahora lo saco. Entonces sería la negación. Y esto sería verdadero. Lo que tú me estás diciendo es que si este de acá se cancela con el de acá. No te digo nada. Tendría que pensarlo. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Sí, no sabría qué responderte. Muy bien, chicos, muchas gracias. Voy a cerrar la pizarra. ¿Ya? Profesor Santa María o profesor Adán, creo. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, profe Adán, le paso el host. Por supuesto.